Yepa, este vídeo está sponsorizado por Hashkings. Os dejo el link por ahí arriba y si queréis más información sabéis que me podéis encontrar en el Discord de Academia Libertad. Un saludo y seguimos. Yo, 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 ¿qué pasa, gente? ¿Qué pasa, Motherfugas? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo lleváis, amigos? ¿Estáis ahí o qué? ¿Estáis despiertos? Yo me acabo de despertar ahora y la verdad es que a ver si consigo hacer el vídeo sin bostezar. Pero bueno, la cuestión es que me hacía gracia este proyecto, no hice vídeo porque vi alguna cosa rara y tal, pero bueno, no quise entrar en polémica y oye, pueden haber fallos, errores y no significa que hayan hecho nada mal. Pero hostia, tío, quería entrar y tal y si no compraste en la privada, que rellené todo para participar y tal, pero no fui seleccionado. Entonces he intentado comprar los tokens y el token ahora mismo está, si no me equivoco, igual porque acaba de salir y el precio, si sube más ya olvídate, pero si el precio se mantiene, a ver si lo tengo por aquí. Lo había importado. A ver si me aparece. Hero. ¿Será este? No, no, ya no estoy seguro de si es este o no. Bueno, desde aquí te enviará. Podemos recorrer el camino que ya hice. Que aquí te explica para comprar, para meter en stake. La plataforma funciona de la siguiente manera. Tú metes sus tokens en stake. Y te van dando. Bueno, aquí te explica la relación 1-1. Un héroe, un punto. Claro, visto así está. Visto así está bien, pero es que un héroe vale $1,50. Y los personajes valen 20.000, me parece leer aquí, ¿no? 20.000 puntos. Y te dan al día tanto por hero depositado. Pues aquí se ve como ejemplo, 3.500K de Hero te dan. Bueno, espero que no sea esto. Ahora lo miraremos. Tendría que ser 3.500K de Hero, pero es que 3.500K de Hero es una pasta. A ver, esperaos que aquí tengo el directamente ir al pancake. Que ya habrán tokens falsos por todos lados. Pero yo lo había. Lo había metido. Este es Steep Hero. Vale, entonces vamos a ponerlos en dólares para que veamos. Entonces, por ejemplo, $75 nos daría, joder, y una tolerancia. Vamos a ponerlo a 6. Con $75 nos daría 47 heroes. Que 47 heroes nos daría, si no lo he interpretado mal, nos daría 47 monedas al día. 47 monedas al día para llegar a 20.000 para poder mintear una carta y participar en el juego. Ya no te hablo de las superiores. Que esto ya son 150.000, las más pepino, pero bueno, las más básicas serían 20.000, a razón de. Igual me estoy perdiendo algo. A razón de. Hombre, si consiguiéramos que aquí mete. Igual no es tanto, igual aquí 100 puntos son $158. $158. 20.000 entre 100. Pues 200 días. Metiéndole poco. Igual si le metemos 1.000 pavos. Igual si le metemos 1.000 pavos. Ya nos da 632.
Que ya sería un mes lo que se tardaría en comprar la carta, pero claro, y hay que meter 1.000 pavos de buenas a primeras sin saber qué pasará. Yo me lo voy a pensar. Me lo voy a pensar. Me lo voy a pensar porque no tengo claro. ¿La auditoría Smart Contract? El proyecto me gustaba, ¿eh? El proyecto es atractivo. Pero ¿por qué no utilizaría todo el mundo las mismas auditorías, tío, para que nos sonaran un poco ya? Haken.io. Joder. Bueno, mira, ya aparece aquí ya. Vale, sí. La página se ve bastante real todo. Eso se ve rápido, ¿eh? Ya voy viendo que mirando dónde le han hecho la auditoría a cualquier proyecto, ya sacas conclusiones rápidas. Así que bueno, yo voy a esperar un poco a ver en qué dirección va el token. Seguro que al esperar luego cada vez es más difícil entrar. Así que bueno, si tenéis alguna novedad o alguna forma para que esto sea más ligeramente económico, no he explicado nada del proyecto porque ya está explicado por ahí en otros vídeos y es que, bueno, he resumido básicamente el proyecto, sí. Podríamos entrar en más detalles y leernos, pues, todo el sistema que va a tener, cómo empezar a jugar, pero básicamente me lo he saltado todo y he ido directamente a la parte de lo que costaría entrar, digamos, al juego. Luego combatir, misiones diarias, selección de mapa y tal. La cosa es que sí que mola. La cosa es que sí que mola, pero igual está bien, si metes 1.000 pavos, tardas un mes en tener para un personaje y en ese tiempo el juego va evolucionando y todavía va, porque no hay ninguno minteado, nadie ha conseguido todavía las 20.000 unidades que cuesta la primera carta. Entonces, a lo mejor es buena idea. Yo es que, bueno, mira, estoy subiendo un vídeo en el que no he invertido. Por de los pocos, pero es que ya no puedo, ya tengo que ir pensándome un poco más dónde meto la pasta. Entonces, bueno, aquí había un ejemplo con otras monedas y tal, con Exas, pero oye, las cosas han cambiado, supongo. Así que decidme qué opináis, decidme si se puede entrar de alguna otra manera y tal. No es que yo tenga que hacer los vídeos explicándolo absolutamente todo. También podemos colaborar un poquito entre todos y ver si se puede conseguir rentabilidad en el proyecto entrando a un precio razonable. Porque los que entraron en la lista privada, yo no fui seleccionado, hice todos los pasos y tal, pero no fui seleccionado. Entonces, comprando a 0,1, la diferencia es bastante bestia. Si compraste a 0,1 y compraste un buen pico, sí te sale a cuenta. Ya te haces ballena en el juego, como el que dice. Pero si tienes que comprar a 1,5 dólares, es que la diferencia es bastante bestia. Entonces vamos a esperar a ver el precio que hace del token este. Vamos a esperar también que las cartas que se minten salgan al marketplace, que al principio estarán carísimas, pero luego igual se regula todo y se puede encontrar alguna oportunidad. Bueno, Marketplace parece que no carga muy bien todavía. Bueno, porque no habrá nada todavía. Y Hero Farms, todo te lleva aquí. Stake Now nos lleva aquí. Y 20.000 points para mintearlo. Nadie ha minteado ninguno todavía. Esto es muy reciente. No sé si estará. Me dicen que sí, que el stake está funcionando. Le das aquí. Aquí pones la cantidad que tendrías. Stake y empiezas a recibir recompensas cada 24 horas. Que igual luego también se pueden vender los puntos. Me da que son in-game. Me da que son in-game y se quedarán aquí en casa. Así que, gente, vamos hablando. Vamos viendo el proyecto a ver si hay alguna manera un poco más razonable de entrar.
por lo menos desde mi punto de vista. Así que nada más, gente, un saludo y nos vemos en el próximo. Yo, yo, yo.